Hola, ¿qué tal amigos? Feliz jueves. Bienvenidos una vez más a este segmento Mundo Live, donde les tenemos las noticias más recientes que afectan a nuestra comunidad. Hoy me encuentro aquí con mi colega Hanoi Martínez y les vamos a presentar la noticia más relevante del día, que es el paso del huracán Dorian. ¿Qué tal, Hanoi? ¿Cómo Hola estás? María, ¿cómo estás? Bien, chévere. ¿Por qué no nos cuentas cuáles son los últimos datos que tenemos sobre el paso del huracán? Tenemos el último boletín del Centro Nacional de Huracanes con sede en Miami, Florida, el boletín de las 11 de la mañana, que informa que el huracán Dorian estaba ubicado cerca de la latitud 21.4 norte y la longitud 67.2 oeste, y se está moviendo al noroeste a razón de 13 millas por hora. Y se espera que continúe este movimiento hasta el viernes, cuando gire un poco al oeste-noroeste. Según el Centro de Huracanes de la Florida, es ya, a partir del viernes, un huracán peligroso. Y para el fin de semana, el Centro de Huracanes está diciendo de que va a ser un huracán extremadamente peligroso en su impacto en la península de la Florida. Se espera que lo haga por algún punto entre la ciudad de Orlando y Cabo Cañaveral. Esto es en la costa este de la Florida. Esta María. Mañana tuvimos información también del presidente Trump alertando a todos los residentes de la Florida y pidiendo a los residentes que sigan las indicaciones de las autoridades. El presidente dijo, parece que el huracán Dorian azotará la Florida el domingo por la noche. Estén preparados, sigan las instrucciones estatales y federales. Será un huracán muy grande, quizá uno de los más grandes. Es por ello que en la Florida el gobernador DeSantis ha declarado la emergencia, no así por ejemplo, en estados como Georgia, donde se espera que quizás en la porción sur, en condados al sur de Georgia, puedan verse afectados, pero hasta el momento solo el estado de la Florida ha declarado emergencia. En particular, María, ¿tienes el número de condados? Sí, 26 condados. 26 condados de la Florida. Y ahora, en estos momentos, Dorian tiene vientos de más de 85 millas por hora, un huracán categoría 1, pero tiene ráfagas que son superiores. Se espera un fortalecimiento. El centro de huracanes, estamos viendo imágenes del satélite desde la formación en las Antillas Menores. El centro de huracanes habla sobre la posibilidad de que se convierta en un huracán categoría 3 en la medida que avanza por el norte de las Bahamas y se acerca a la Florida. Los vientos huracanados en estos momentos están hasta 15 millas alrededor de su centro, que ya poco a poco se va definiendo mientras se va fortaleciendo. Estos son los vientos de huracán, son hasta 85 kilómetros millas por hora. Pero los vientos de tormenta tropical se extienden hasta las 90 millas más allá de su centro. Esto es para que usted tenga una idea del impacto que pueda tener. O sea, aunque entre por Orlando, aunque entre por Cabo Cañaveral, a las 90 millas de esa entrada se pueden sentir vientos de hasta 60 millas por hora, que es más o menos los vientos de tormenta tropical. Así es, tenemos que la tormenta ya pasó por Puerto Rico, ¿no?, generando nada más lluvia. Puerto Rico estaba en alerta frente al paso de este nuevo huracán Dorian, y aún Puerto Rico pues está recuperando todavía, ¿no?, del huracán María que lo azotó en el 2017. Afortunadamente fueron nada más lluvias, no pasó nada más serio, pero dicen que las temperaturas tibias que se están generando van a fortalecer el huracán a su paso, y mientras se acerca ahora a la costa de la Florida. Esperamos el huracán entonces para el día del trabajo. Como siempre les recordamos que esta es la información, los pronósticos que hay en este momento. Toda la información relacionada con los huracanes cambia minuto a minuto, por eso nosotros nos mantenemos aquí informándoles, y en Mundo Hispánico tendrán toda la información minuto a minuto sobre el paso del huracán y sobre todo sobre lo que usted puede hacer para prepararse. En mundohispánico.com les tenemos notas que nos dicen, por ejemplo, qué puede hacer antes, durante y después de un huracán, cuestiones como estar bien informado y conectado con las autoridades, como escuchar el llamado de las autoridades en caso que desalojen la ciudad en la que usted se encuentra, detalles como reforzar las ventanas, como mantener celulares conectados. Toda esta información la pueden encontrar en mundohispánico.com. Vamos a repetir, ya Dorian es un huracán categoría 1 en su camino por el norte. En estos momentos, el noreste de la República Dominicana, en pleno océano Atlántico, va a transitar por todo el norte de las Bahamas. Vamos a ver si podemos ver el cono de trayectoria.
nuestro director. Ahí tenemos, está ubicado a las 11 de la mañana de hoy, hace apenas unos minutos, 20 minutos, estaba este cono ya publicado en el Centro Nacional de Huracanes de la Florida. Ahí vemos la ubicación en amarillo donde estaba, donde está Dorian, el centro de Dorian, y se va a mover por todo el norte en aguas abiertas del Océano Atlántico, donde no va a tener ningún tipo de obstáculo que impida su fortalecimiento. Y el domingo, lunes, en la mañana, Día de domingo, en trabajo. la noche, podría ya estar frente a las costas de la Florida, en algún punto entre Orlando y entre Cabo Cañaveral, y atravesar lo que le llaman Florida Central, para ya el domingo en la noche, el lunes, estar en la costa oeste, en pleno Golfo de México. Y bueno, categoría 3, según los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes. Así es, los invitamos, como les digo, a ver toda la información en mundohispánico.com y a mantenerse conectados de estos Facebook Live donde les estaremos informando los progresos y avances en los pronósticos que nos está dando el Centro de Huracanes. Quiero mandar saludos a personas que ya están conectadas con nosotros. Hola Marisela, que nos saludas aquí. Ana Nieves Magallón, Sergio Oscar, Rosa Méndez, Alexander, Luz Dari Valencia, Jaime Méndez nos saludas de Connecticut. Hola Yanni, Blanca. Tenemos a Jiménez García, Pablo Ruiz, Carmen dice muchas gracias por la información. Iris nos dice buenos días, gracias por la información. Dios bendiga a la Florida, que Dios nos cuide y nos proteja, dice Rosalinda. Sigan enviando todos sus mensajes y las preguntas que tengan y aquí estaremos haremos lo mejor para responderles. Bueno, y desde hoy en las calles de la ciudad de Atlanta, del área metropolitana de Atlanta, la nueva edición de Mundo Hispánico ya está recorriendo los más de 1.000 puntos de distribución. Son más de 60.000 copias del periódico Mundo Hispánico, de la versión impresa, que ya están en el área metropolitana de Atlanta, con temas muy, muy, muy interesantes y que tenemos ya de portada. El fin del Parece que mundo, se acaba el por mundo. favor. Y tenemos con lo de Dorian ahora en las Antillas, el incendio, el devastador incendio en el Amazonas. Y hicimos como un listing de las teorías un poco descabelladas, otras son más lógicas, Sí. por las cuales se puede acabar el mundo. Usted dirá. Una de ellas, los van a ver en página 8, es el cambio climático, ¿no? Como sabemos, Sí. todos estos fenómenos naturales y todo esto que está ocurriendo, tanto en los glaciares como en el Amazonas, tiene mucho que ver con el cambio climático y, por supuesto, es una de las teorías sobre el fin del mundo, como también lo está un ataque robótico, una pandemia mundial, una guerra nuclear, pues los temas que siempre nos asustan un poco de cómo será que acabe el mundo, Y ¿no? también desde portada tenemos los cánceres más agresivos en nuestra página de salud, en la página número 10. Ahí usted va a ver cuáles son, según los expertos médicos, cuáles son los cánceres que una vez que enferman, que dañan al ser humano, pueden ser mucho más agresivos, pueden ser más mortales. Lamentablemente, aunque han habido descubrimientos científicos, adelantos de la ciencia, continúa siendo el cáncer una de las principales causas de muerte en el mundo. Un poco también tiene que ver con el catastrofismo, ¿no? Claro. Con el fin de la humanidad. Claro que sí. En la página número 6 tenemos la columna de nuestro reportero Mario Guevara, que donde hace un llamado y una alerta a todos los padres. En el caso, en esta oportunidad, narra la historia de una señora cuya niña de 4 años se sale del apartamento y empieza a caminar por la calle. Cuando la policía la detiene, vienen a investigar a la mamá, que parece que estaba intoxicada, se había quedado como dormida y por eso la niñita se había escapado a la calle. Básicamente el mensaje que estamos dando aquí a la comunidad, el llamado de alerta, es a que tengan mucho cuidado con sus niños, porque en estos casos, cuando se consigan niños, ¿sabes?, perdidos en la calle o que llegan las autoridades a rescatar a algún niño, a las familias las pueden acusar de negligencia, ¿no? Por no estar cuidando a los niños, que sabemos que muchos padres están siempre conscientes y que puede que haya accidentes, pues lo mejor es evitar y estar seguros que nuestros niños están bajo llave cuando están con nosotros en Y casa. anoche volvió a suceder, y anoche Sí. Mundo Hispánico volvió a ayudar a la comunidad a encontrar a los padres de un menor aquí en el estado de Georgia. También desde portada tenemos lo más reciente del escándalo sexual que ha salpicado al gordo y la flaca. Oh, Recuerden que sí. su ya ex productor, Enrique Alvis, está siendo acusado de acoso sexual, y podríamos pensar que no, pero los famosos también han sido no solo acosadores, también acosados. Por eso que en la página 14 y 15 usted puede ver
aquellas figuras de la farándula que en algún momento de sus carreras han sido víctimas de acoso. ¿Por qué? Por conseguir un trabajo, por tal de grabar alguna película, alguien con poder, con posición, les ha propuesto, les ha hecho una propuesta indecente. Y por Así es. supuesto, no han caído según sus propios Sus teorías. testimonios. Quiero invitar a todas las personas que están conectadas ahorita que se mantengan con nosotros hasta el final de este segmento porque tenemos hoy una promoción muy importante. Nuestros patrocinantes de Metro, PCS y T-Mobile se unen hoy a Mundo Hispánico para darnos un regalo especial a quienes están presenciando este Facebook Live. Vamos a estar regalando un gift card de $50 a alguno de los residentes de Georgia por parte de esta promoción. Para ganarte este premio, vamos a estar anunciando al ganador al final de este segmento, al final del Facebook Live que estamos haciendo. Qué tiene que hacer la persona para Varias ganarse el cosas. premio? Primero, respondernos esta pregunta. ¿Desde qué año se celebra oficialmente el Día del Trabajador en Estados Unidos? ¿Desde qué año se celebra Oficialmente. oficialmente el Día del Trabajo en Estados Unidos? Luego tienen que darle like, tienen que comentar haciendo el tag a 5 amigos y tienen que compartir este Facebook Live para optar por el premio. La primera persona que lo haga es la persona que se va a llevar esos $50 que te van a servir para ir a disfrutar del Día del Trabajador con tu familia este lunes, si estás en un lugar donde no nos cae la lluvia, o no nos cae el aguacero ni la tormenta. Fíjese que en la página 12 le proponemos qué hacer en Labor Day en Georgia. ¿Qué puede hacer este long weekend? Lo tiene en página 12 y algunas de estas atracciones, por supuesto, usted va a poder usar esta tarjeta de regalo regalada por nuestro patrocinador Metro by T-Mobile, patrocinador de Mundo Life, que hace este obsequio a la persona que comente qué día se instauró oficialmente, qué día no, qué año ¿Qué se año? instauró oficialmente el Día del Trabajo en los Estados Unidos. Así es. Y en su comentario usted pone el año, hace Taguearás tag a a cinco cinco amigos. amigos, Sí. le da like a su comentario y comparte nuestra publicación. Al final de Mundo Live se está dando a conocer quién es el ganador. Nuestro equipo de productores va a estar muy pendiente de que la persona cumpla con cada uno de los requisitos. Y gracias a Metro by T-Mobile por patrocinar este espacio y por regalar a la comunidad una tarjeta de $50. Tengo un comentario importante aquí. María Negrón de Caraballo nos pregunta: soy de Cleveland, Ohio. Mundo Hispánico, ¿dónde lo encuentro? Mundo Hispánico, nuestra edición de empresa, está nada más en la ciudad de Atlanta y en todo lo que es el estado de Georgia. Quienes están fuera de Atlanta pueden accesar a mundohispánico.com y ahí tienen todas las noticias y nuestra versión impresa también la pueden ver También la pueden digitalmente. ver digitalmente. Hoy ya se subió una actualización de última hora del huracán Dorian. Sí. Nuestro equipo de escritores dice que puede impactar siendo categoría 4 el Florida Central. Es la última actualización. Muchísimas gracias por darnos a conocer por aquí, por nuestro chat interno. Claro que sí. En otra de nuestras secciones, consejos para hacerte las uñas tú misma en Mundo Latina, lo van a encontrar en la página 20. A esas chicas que nos gusta arreglarnos las uñas a nosotras mismas y no ir a vernos en un salón, tiene algunos consejos aquí muy importantes para lograrlo. Y también tenemos nuestro super calendario de eventos, donde están Claro. los eventos más destacados de esta semana. Los van a encontrar aquí en la página 16, donde estamos abriendo en esta semana con Molotov, que regresa para ofrecer un concierto con toda su irreverencia Y musical. de eventos usted va a estar hablando en los próximos minutos, ¿verdad? De un Vamos a evento estar en particular. hablando de un evento, sí, un evento muy importante para todas esas mujeres poderosas que nos están viendo en estos momentos y que están buscando la forma de transformar sus vidas y de juntas llegar a un estado más avanzado de sus vidas, de su desarrollo y de su transformación espiritual. Y para hombres y mujeres que gustan de los autos, septiembre es mes, cuando ya empiezan a entrar a cada dealer, a cada agencia, los carros del 2020. Y podemos hacer ya un balance de cuáles han sido los carros más deseados de este 2019. En página 22, usted puede ver los 6 autos que más han buscado las personas en internet. Y eso puede llevar a la idea de que son los más deseados, lo que más gusta. Y ahí vemos, Sí. por supuesto, la pick-up ganando la batalla en nuestra comunidad. Buenísimo. Fíjate que tenemos ya personas que nos están respondiendo la pregunta que hicimos. Les quiero recordar cuáles son todos los pasos que tienen que dar para ganarse estos $50 de nuestro patrocinante Metro by T-Mobile. Tienen que respondernos la pregunta, darle like Y la al pregunta Facebook es, Live. La pregunta es:
¿En qué año se celebró oficialmente por primera vez el Labor Day en Estados Unidos? ¿En qué año se comenzó a celebrar Labor Day en Estados Unidos? Tienen que darle like, tienen que comentar la fecha y también taguear a 5 amigos y etiquetar, compartir, etiquetar. Ponen su comentario, la fecha en que se instauró oficialmente, el nombre de 5 personas, amistades de ustedes, y compartir la publicación, por supuesto. Sí, así es. Eso es, gracias son a las bases a Metro del Baltimore concurso, Mobile por su patrocinio. Por patrocinarnos este segmento. Acuérdense que la tarjeta son $50 y ya estamos recibiendo comentarios aquí. Ya tengo algunas personas que están participando, pero recuerden que no solamente es la fecha, queremos tener también toda la información con el tag de los amigos, el compartir y el share. Nosotros vamos a seguir aquí en estos momentos, vamos a traer con nosotros a una invitada muy especial. Yo quiero hablarles un poquito de ella antes de que comparta aquí el escenario conmigo. Ella es Mercedes Guzmán, es conferencista y coach de vida, una mujer que ha sido autora y que ha pasado por un gran proceso y que ahorita está desarrollando el tema del niño interior. Ella es una experta a nivel mundial en el tema del niño interior, la estamos viendo ahorita aquí en pantalla promocionando su más nuevo evento. Ella ha estado trabajando con Mundo Hispánico de cerca por gran tiempo, una gran amiga, una mujer que me ha ayudado a mí misma a transformar mi vida y que estoy segura que va a tener gran información para ustedes también. Ella es Mercedes Guzmán, autora, coach de vida. Hola Mercedes, ¿cómo estás? Aquí feliz y emocionada de poder estar en este estudio y contigo. ¿Viste? Qué bella. Todo tan hermoso, me encanta la nueva cara de Mundo Hispánico. Bueno, me alegro. Hermoso. Nosotros felices de tenerte aquí en este segmento porque creo que el tema de transformación de las mujeres es algo que está muy, muy en boca de todos. Todo el mundo está hablando, las mujeres estamos buscando la forma de seguir con nuestras vidas, de avanzar, de progresar. Desde tu punto de vista, ¿por qué las mujeres están buscando transformarse? Sabes que por miles de años la mujer ha estado amarrada, subyugada. Y en los 60, como tú sabes, se empezaron todas estas revoluciones donde la mujer dijo, espérate, ¿quién soy yo? Yo tengo el mismo derecho que los hombres. Y entonces cuando hay un desbalance, la mujer no sabe cuál es el norte ni el sur. Y entonces hemos tenido que pasar por muchas etapas. Y una de las cosas que yo me di cuenta es de que hemos estado siendo programadas por paradigmas o creencias desde el año, desde 1700, y luego nos decían, la mujer no tiene que quedarse en la casa. No tiene que salir, es para criar los niños, nada más. Exactamente, la mujer tiene que quedarse en la casa, el hombre es la cabeza del hogar, el hombre es el que tiene que proveer, la mujer no puede ganar más que los hombres, entonces ahora vemos cómo la mujer se ha ido abriendo camino. Y es el momento de que todas nos unamos. Es el momento de que reclamemos nuestros derechos, pero también nos vayamos a esas raíces. Claro. Que tú sabes de, yo soy una experta en lo que es el niño interior, y me he dado cuenta que nosotros hemos venido cargando mucho dolor de nuestras abuelas, de nuestras madres, y sin saber, estamos proyectando este dolor con nuestros hijos, pero también en nuestras carreras. Claro. Entonces, ¿cómo salir adelante? ¿Cómo liberarme de todos estos dolores que llevo? Fíjate, el otro día hablaba con una mujer muy, ella tiene mucho éxito en su carrera y me decía, Mercedes, he llegado a tener tanto éxito en mi carrera, pero siempre tengo miedo que el dinero se me va a acabar. Claro. Entonces, por eso voy a ir a el evento de Mujer VIP, porque quiero saber por qué y cómo mantenerme en paz, sabiendo conmigo misma, teniendo la oportunidad de proveer para mis hijos, pero también sintiendo esa paz. Ahora que hablamos de eso, tú mencionaste evento Mujer VIP, justamente eso es por parte de la invitación de Mercedes hoy, es para invitarlas a todas ustedes a este evento Mujer VIP que se va a celebrar el 7 de septiembre, ya estamos a pocos días. ¿Por qué no nos cuentas un poquito qué va a pasar en ese evento? ¿De qué se trata este evento maravilloso que estás programando con algunas mujeres muy importantes? ¿Sabes que hay una escritora rusa, Ayn Rand, decía, la pregunta no es quién me va a detener, sino quién no me va a detener? O sea, muchas veces estamos preguntando quién me va a ayudar, perdón, la pregunta no es quién me va a ayudar, sino quién me va a detener. Así. Entonces, muchas veces nosotros pensamos de que alguien me va a ayudar.
alguien en la que está allá. Y es cierto, sí nos podemos ayudar unas a otras, pero tenemos que tocar esa parte en el subconsciente donde están todas las respuestas. Y en este retiro vamos a tener calidad de mujeres internacionales que han salido de la oscuridad a la luz y cómo ahora están impactando el mundo. Así es que te invito a que vengas a este evento, es un retiro de todo un día. Vamos a desayunar juntas, almorzar juntas, cenar juntas, vamos a llorar juntas, vamos, cada una va a tener la oportunidad de hablar, de expresar sus miedos, sus deseos, y juntas nos vamos a ayudar a poder crear líderes que dejen un caminar para la generación que viene y también para los que estamos ahorita en este presente influyendo. Entonces, ¿cómo puedo yo ser la mejor versión de mí misma? ¿Cómo puedo yo salir adelante ayudando a otras mujeres y ayudándome a mí misma? ¿Cómo puedo yo ser una maestra de lo que yo ya sé en mi negocio, en las relaciones? ¿Cómo puedo escribir libros? ¿Cómo puedo desarrollar, o sea, mi máximo potencial, ¿no? Llegar a límites que a veces uno mismo se pone límites y no sabe ni hasta dónde puedes llegar, ¿no? Y es quitarnos todos esos tabús y poder seguir creciendo. Fíjate que una de las personas que va a estar acompañando a Mercedes en este retiro especial, mujer VIP, es Glenda Omaña, una querida periodista y colega de todos nosotros, que por cierto está aquí, nos ha mandado un saludo especial y lo vamos a ver ahora en estos momentos. Hola, hola, qué gusto de saludarlos a todos en Atlanta, donde yo vivo, nuestra comunidad Atlanta y nuestra audiencia de Mundo Hispánico. Muchas gracias por esta oportunidad para poder contarles un poquito de lo que vamos a hacer el próximo sábado. Este va a ser un encuentro, como lo estaban explicando también estas destacadas amigas, porque todas somos amigas, es lo más importante, apoyarnos entre nosotras. Este encuentro VIP, Mujeres VIP. Les voy a contar que hace un poco más de 4 años yo salí de CNN en español, hubo una reestructuración y muchas personas me decían, tenés que reinventarte. Todo el mundo me decía, tenés que reinventarte. ¿Entendés vos qué significa reinventarte? Yo realmente en ese momento no tenía idea de lo que significaba. Poco a poco con el tiempo se fue dando esa reinvención. Esto no quiere decir, amigos, que todo en la vida esté solucionado. Ha sido una aventura maravillosa. Ya no tengo esa vitrina de 50 millones de personas que tenía en CNN en español, pero tengo ese encuentro cara a cara, y ese encuentro cara a cara con muchas mujeres de las cuales yo he aprendido mucho. Y también es momento de nosotros, que tenemos esa visibilidad, de poder compartir nuestro testimonio, de poder compartir nuestros conocimientos. Y parte de lo que necesitamos es apoyarnos más entre nosotras las mujeres. Por eso estoy en esa disposición. La verdad que para mí es un verdadero honor de poder tener este encuentro y contarles un poco de lo que ha sido esta aventura de emprendimiento. Y también cómo comenzar un proyecto, cómo visualizar tus objetivos. Esto no quiere decir, como decíamos antes, que todo esté resuelto. Siempre en la vida tenemos incertidumbre. Esto es como un músculo. Parte de nuestra vida es tener esa incertidumbre, pero tenemos diferentes maneras de enfrentarlo. Estoy entusiasmadísima de poder compartir con ustedes este próximo sábado en este encuentro allá en Atlanta. En este momento estoy en México y saliendo ya para Georgia, que es mi sede, mi hogar, ha sido mi hogar durante 22 años. Así que los espero, las espero. Para mí, como decía, es un gran honor, es una gran bendición poder compartir. Va a ser un encuentro maravilloso. Hola, hola. Muchísimas gracias, Glenda. Nosotros también te mandamos un saludo gigante. Aquí te estamos esperando en Atlanta porque de verdad queremos escuchar tu historia. Queremos ver cómo fue que te reinventaste, cómo lo lograste tú, porque así como tú, muchas mujeres estamos buscando eso. Muchas mujeres estamos buscando, ok, ¿cuál es mi próximo paso? ¿Qué es lo que me corresponde a mí hacer ahorita? Y este retiro Mujer VIP puede ser el momento especial que estamos esperando. Definitivamente también vamos a tener, aparte de esta gran mujer, Glenda Omaña, que es una amiga, una madre, una hermana, es impresionante. Tenemos a Roxana Damas, que uh-huh. es una mujer también internacional, y a Daisy
pareja. Vamos, y también tú vas a estar ahí. Ahí así estaremos, es que, claro que sí, compartiendo con todas estas mujeres hermosas sí, de Atlanta. Sí, sí, así es que los esperamos. Pueden llamar al... Sí, a tu teléfono, sí, vamos a dar los números para que se conecten con Mercedes. Exacto, sí. Es el 470-244-5113. Llámanos y ahora tenemos un especial. Mi asistente Paloma Alcantar te va a decir el especial para que puedas unirte a este evento. Vamos a estar todas nosotras entonces conectadas. Tenemos ahí el teléfono de Mercedes. Vamos a repetir el teléfono y la información para que la contacten directamente. Dame el teléfono nuevamente, Mercedes. 470-244-5113. Perfecto, entonces esperamos que contacten por aquí a Mercedes. Como les dice, tenemos una promoción especial que va a ser para las personas que están escuchando este Facebook Live. Y la invitación es para todas las mujeres que puedan participar en este evento. No quiero limitarlo nada más a gente de Georgia o de Atlanta, porque tenemos gente que se ha inscrito de otras partes sí, del país, ¿cierto? Desde Seattle, están viviendo desde Seattle, desde Texas. Así es que todavía tenemos unos espacios. Esto va a ser algo íntimo, no crean que va a ser aquello grandísimo. Es un grupo pequeño de personas, pero donde cada uno va a estar interactuando con todas nosotros, o sea, vas a tener un coach directo conmigo y con las presentadoras también. Si nos dejan mensaje aquí también en este Facebook Live, te vamos a contactar directamente con toda la información sobre este evento Mujer VIP, que les repito, es el 7 de septiembre aquí en Georgia. En Georgia, ¿sí? Exactamente. Atlanta. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Mercedes. Muchísimas gracias, Mercedes, por estar aquí con nosotros. Nosotros entonces, amigos, repetimos otra vez nuestra promoción con la gente de Metro PC, de Metro by T-Mobile, que estamos regalando la tarjeta de $50, un gift card. Me están informando que ya tenemos un ganador, Lenis Rodríguez. Muchísimas felicidades. Ahí tienes tus $50. Te vamos a contactar para que entonces disfrutes estos $50 con tu familia en este Labor Day, gracias a nuestros patrocinantes Metro by T-Mobile. Así nos despedimos esta semana, amigos. El próximo jueves estaremos aquí con más información. Manténganse en contacto con Mundo Hispánico para toda la información del huracán Dorian a su paso y su cercanía a Estados Unidos. Nos vemos en la próxima. Hola, soy Mercedes Guzmán y te invito personalmente al primer retiro Mujer VIP, donde un grupo exclusivo y limitado de mujeres nos reuniremos para seguir sembrando las semillas de la transformación. Sábado 7 de septiembre de este año en Atlanta, Georgia. Anótalo en tu calendario y nos vemos. Te quiero mucho.